Muy buenas, bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión quería traeros un tutorial de cómo montar y desmontar vuestra Nintendo Switch. Si no sabéis cómo hacerlo, bueno, no es un desmontaje del completo, es llegar a las tripas simplemente. Pero bueno, con eso ya podemos saber cómo hacerlo. Pues sin más, demos comienzo al canal. Dentro vídeo. Muy bien, pues una vez que tengamos la consola ya entre manos, quitamos los Joy-Cons, quitamos las tarjetas de memoria que tengamos insertadas en el puerto trasero, quitamos también el juego, todo lo que tengamos insertado, pues lo sacamos, ¿vale? Una vez hecho esto, pues visualizamos un poco los tornillos. Los laterales tienen tornillos, luego las esquinas son los que tienen el tornillo especial de Nintendo, que este es un destornillador especial. Luego hay el único tornillo escondido, sería este que está justo donde se inserta la micro SD. Tiene un tornillo en la parte superior y dos en la parte inferior, que son los más pequeñitos. Pues nada, comenzamos por los más fáciles, que serían los laterales, ¿vale? Todo esto lo voy a pasar en cámara rápida porque realmente no tiene más que darle vueltas al destornillador, no tiene más historia. Vamos girando los tornillos y estos tornillos son intercambiables entre ellos. Quiero deciros con esto que podéis, que no tenéis que estar mirando dónde va cuál. Estos de aquí, estos tres que voy a quitar ahora, este es el primero, el segundo y el tercero, son tornillos muy pequeñitos y solamente son para esos habitáculos, pero entre esos tres se pueden intercambiar también. Y el último, este sí que es extraño porque es el más pequeño, el que va en el tarjetero, y ese tenéis que dejarlo separado para que no os confundáis. Y estos son los cuatro tornillos que son de la marca de Nintendo, por decirlo de alguna forma, que son los tornillos de seguridad, los que tienen ese destornillador especial, que son de tres puntas. Una vez hecho, quitado todos estos tornillos, ya podríamos quitar la tapa de plástico trasera. Con ello ya dejaríamos a la luz el primer disipador que tiene la Nintendo Switch, que es una placa metálica, que al final me imagino que aparte de disipar calor, también tendrá otra serie de características que no sabemos. Y nada, aquí lo primero que vamos a hacer es quitar todos los tornillos que veamos, ¿vale? Todas las esquinas, como veis, pues son alrededor de unos 10 tornillos aproximadamente. Vamos quitando todos los tornillos y también en el lector de tarjetas micro SD. De aquí no tiremos, ¿vale? Esta placa no hay que tirar de aquí, ¿vale? Hay que tirar de la almohadilla, de esa almohadilla negra, ahí está. Para eso está, al fin y al cabo, que es para tirar de ahí para que salga el conector. Si tiramos de lo que es la placa, es posible que podamos romper el flex. Una vez hecho esto, ya podríamos empezar a levantar. No sin antes quitar el último tornillo que se me había olvidado por ahí. Y bueno, una vez hecho esto, pues ya podríamos volver a montarla. Simplemente, como veis, ahí tendríamos que poner un poco de masilla, ya que ahí va masilla para el tema del calor del procesador, para poder transferirlo a la placa metálica trasera. Y nada, pues ya sería cuestión de montarla exactamente lo que hemos hecho antes. Ahora pues los mismos pasos, ir montando todos los tornillos. Como veis, he metido un tornillo que no iba en ese lugar porque realmente había que meterlo con el lector de tarjetas, pero no me doy cuenta hasta que de repente digo, ostras, me sobra un tornillo. Vale, y digo yo, uy, no gira. Pues eso, hay que soltarlo y volverlo a meter, simple y llanamente, ¿vale? Seguimos metiendo tornillos. Al final, bueno, yo os he dejado este error para que veáis que también todo el mundo cometemos errores, y si lo podemos demostrar, pues así no los cometéis vosotros. Ahora metemos los cuatro tornillos de seguridad, ¿vale? Que son los que tienen tres puntas, son los tornillos especiales.
y una vez metidos estos, ya nos cogeríamos y empezaríamos a, montar los tres tornillos que tiene uno superior y dos en la parte de abajo, justo al conector de carga. Con esto ya podríamos ahora ya enchufarle todos los tornillos que tienen los laterales, ¿vale? Ahí se me ha enfocado ya la cámara. Y bueno, pues nada. A ver si lo metes. Y nada, pues eso. Los atornillamos todos. Y nada, lo único que vamos a hacer ahora es atornillar el otro lado y comprobar que la máquina funcione. Siempre y llanamente. Es muy complicado romper algo porque realmente no hemos tocado apenas nada, pero bueno, con este vídeo lo que quería enseñaros es cómo montar y desmontar la Nintendo Switch, que al final, yo qué sé, ahí puede haber gente que de repente los tornillos no le encajen donde tenía que ir o lo que sea. Pues para eso está este vídeo. Y nada más, espero que os haya gustado, espero que os valga, y cualquier duda pues tenéis ahí el tablón de comentarios. Pues un fuerte abrazo, un fuerte saludo y nos vemos en el siguiente vídeo o tutorial. Hasta la próxima.